Sí, justamente se lo que estamos pidiendo es construir el local y le agradecemos al alcalde que nos ha ofrecido 100 bolsas de cemento y más 30 metros cúbicos de agregados. Lo cual nosotros esperamos que se haga realidad porque en esta semana próxima que viene vamos a comenzar la construcción de la obra. La ronda del Puente Oriana, quizás prácticamente usted sabe bien claro que estaba nuevamente bien organizada y queremos que el alcalde nos apoye para tener aquí en este local una oficina para poder atender a la gente y luego ceder a la federación que pase a este local a trabajar acá también. Pero, o sea, conforme se va construyendo, van recibiendo ustedes el apoyo. Exactamente. Lograr la culminación de la obra. Hasta lograr la culminación de la obra, ya que el alcalde ahorita personalmente nos ha ofrecido y el pueblo, la ronda, está viendo de que creo que se va a hacer realidad. Esto va a permitir controlar la delincuencia en este sector. Exactamente. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Mire, nosotros estamos rondando semanal, 2-3 veces en las noches especialmente, porque la delincuencia, usted sabe que el Puente Oriana ha sido la tierra de nadie más antes, pero ahora ya se ha controlado todas esas cosas, ya estamos controlándolo, ya no hay mucho delincuente y mucho más. La ronda ahora se va a organizar de nuevo, yo soy el presidente de esta base y vamos a lograr construir toda la delincuencia duramente, vamos a poner mano dura con los delincuentes en esta base de la ronda Campesinas. Bueno, la gestión del ingeniero Fernando lo veo fructífera porque prácticamente veo bastante empistado de calles, bastante apoyo a la seguridad ciudadana, al pueblo, ya no hay mucho delincuente. Antes Jaén estaba prácticamente en la tierra de nadie porque nos arranchaban lo que teníamos, hasta la ropa nos sacaban los rateros, pero ya ahora con la seguridad ciudadana se ha controlado más de un 50%. Y eso también felicito al alcalde, que siga la seguridad ciudadana, Serenalgo, apoyándonos. Y las rondas campesinas, especialmente la base Puente Oriana, estará juntamente luchando con ellos cualquier momento. Estamos muy contentos y agradecidos al señor alcalde Gilmer Fernández Rojas, que nos está brindando apoyo a todas las bases ronderiles. Lo veo muy magnífico y lo veo encantadamente, lo digo, que lo veo muy bien. Y en realidad, que está cumpliendo con todo lo que nos ha ofrecido el señor alcalde. Positiva la acción, sí.